Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este marco, por el 151 aniversario de la Batalla de Puebla, fueron capturados tres jóvenes que planeaban realizar desmanes durante el desfile cívico-militar. Estos detenidos ya cuentan con antecedentes, pues participaron en los disturbios del 1 de diciembre. Estos tres rostros que usted tiene en pantalla son señalados por las autoridades como integrantes de los grupos que vandalizaron la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre. Según la Procuraduría de Puebla, preparaban ya acciones similares, pero ahora para atacar en el desfile del 5 de mayo en aquella entidad, al que estaba invitado el presidente Enrique Peña Nieto. Para sumar gente a su ataque, hicieron campañas a través de las redes sociales. Nos vemos este 5 de mayo, apoyen difundiendo este video, probablemente Twitter sea censurado, pero hay otra red social que les dejo en la descripción. En los videos que difundieron muestran imágenes de lo que son capaces de hacer. Son imágenes de los desmanes ocasionados el 1 de diciembre. Se trata de Iván Isasola Vázquez, Néstor López Espinosa y Eduardo Salazar Velázquez. La Procuraduría de Puebla los capturó y les decomisó esta bazuca de fabricación casera con la cual pensaban lanzar petardos durante el desfile del domingo. También les quitó manuales para fabricar bombas Molotov. Las investigaciones de la Procuraduría revelan que el sábado por la noche difundirían el lugar de reunión para causar en Puebla los desmanes similares a los hechos en la Ciudad de México. Sin embargo, este fin de semana, los tres fueron enviados a un penal de Cholula. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.